Cuadramos que primero íbamos donde la pasola y después íbamos donde la loca vieja de tu mamá. ¿Dónde quién? ¿Qué vieja? Donde la vieja de la pasola. Lo que pasa es que tú... Miguel Ángel, ¿qué fue? ¿Cómo tú estás? ¡Ay, qué fue! Y esa cara que tú tienes, fue el diablo que viste. Hola, Susi, hola, Peralta. Bueno, entregaron la carta de cancelación y parece que fue el diablo que le escribió. Sí, pero eso no es nada, compadre. Cuando ven a ver, te consigo una mujer ya que tú vas a dejar de andar con ese graserío encima. Vámonos. ¿Cómo que vámonos? Hoy un amigo que lo cancelaron, que lo botaron. Yo espero en Dios que él jamás consiga trabajo. A ver qué tú vas a hacer. ¿Ah? ¿Porque un mecánico malo? Sí, pero se ensucha cuando trabaja. Y tú le quieres bajar la autoestima. Él no va para parte, es un frustrado. Pero tú le quieres dañar su vida y su carrera. Que sea la última vez que tú te vengas a ti que estás bebiendo fiado en este colmadero. Que tú no vas a venir a beber. Miguel Ángel, ¿cómo tú estás, muchacho? Todo bien. Mira, hay un sonido feo en el barrio tuyo. ¿Qué pasó? Dije que te dieron para abajo en el taller, ¿verdad? Ay, sí. Muy mal eso, muy mal. ¡Wow! Óyeme, esa noticia sí me ha dado duro. Mira, yo hasta flaco me he puesto. Sí. ¿Y ahora? Bueno, ya. Cualquier cosa ya tú sabes. No, que ahora cómo tú te vas a hacer para pagarme los 70 pesos que tú me debes. Pero ven acá, Beto, cobrándome 70 pesos, por favor. Sí, pero tú te pones a estar cogiendo fiado para después dejar que te cancele. Yo no sabía que me iban a cancelar. A propósito, ven acá, ¿dónde está Peralta? Yo pensé que iba hasta aquí. Peralta es otro que me debe 60 pesos y abandonó el barrio para no pagarlo. A ese sí tenemos que cobrarle porque es un abusador. Eso hay que pagar. Claro que sí. Y lo tuyo también. También. Nosotros tenemos como 5 horas dando vueltas aquí adentro. ¿Qué es lo que pasa? Ma, pero no sea tan exagerado. Nosotros acabamos de llegar. ¡Ojo! Nosotros estamos haciendo una comprita, no tenemos siquiera 8 horas. Y está todo desesperado. Vete a la contra de los vinos y compramos un vinito. ¿Tú sabes que me gusta ver mi traguito los sábados? Doña, hoy no es sábado. No importa, pero me gusta ver mi traguito. Óyeme, así no, Susi. Eso no fue lo que tú y yo cuadramos en la casa. Hermano, lo pensé mejor y esa es la vuelta ahora. Adáptese. Oh, cambié la vuelta. Pero la vuelta no cambia para tú hablar el chisme de Judith, la que está con un tipo casado y que salió embarazada. Para eso no cambia la maldita vuelta, ¿verdad? Que Judith, tu vecina, sale con un hombre casado. Susi, tú no me has dicho nada a mí. Mamá, si yo no lo he confirmado, ¿cómo se lo voy a decir? ¿Tengo que confirmar primero? Déjame decirte, permíteme explicarte. Yo soy un tiguerón, pero tú eres un guaremate. Tienes que devolverte, en esta vuelta te pasaste, porque tú eres mucha espuma, pero poco chocolate y puma, puma, late, late, puma. Oye, cuando yo grabé esa garraza que me pegue, mira. Espérate. La prima Ángela llamando. Oye, no hablando cosas importantes. Dígame, prima. Ay, Miguel Ángel, abuelo, ten la suerte, muchacho. Ay, virgenza. ¿Y tú dónde estás? No me digas que en una fiesta. No. ¿Qué fiesta, hombre? Tú supieras que yo estoy como medio tritón. Oye, los tigres llegaron raneando a la casa. No, pero tú eres especial. Ni en ti, que eres mi única familia, yo puedo contar. Oh. ¿Me cerró la prima? Ajá, y gran cosa. Dime, ¿tú le vas a coger presión a ella ahora? Ángela, para el campo de nuevo. Yo te veo en muchas recogederas de ropa, pero no te veo dejando dinero. Esta casa no se mantiene sola y tú nada más para el campo así estás abusando de mí. Yo sé, pero recuerda que como mamá trabajaba cuidando a don Marcelo, cuando ella murió, yo heredé eso de cuidarlo y de verdad yo no lo pienso dejar ahora. No lo deje, él me tiene 30 días, entrégale 28 días al viejo Marcelo y a mí solamente 2, los 15 y los 30 para resolver. Él nunca tuvo hijos y yo lo quiero como si fuera mi abuelo y él me quiere a mí. Yo no puedo pensar que la prima Ángela quiera dejarme con todo este problema.
pasa el tiempo, prima. Ya habla semana de la muerte de la abuela. Tranquila, prima. ¿De cuántos años se murió don Marcelo? 87. No se fue en ver más. Calma, calma. Susi, escúchame un momento. Yo me recuerdo que tú y yo cuadramos en repartirnos la rezadera, que tú ibas a rezar por el colmadito que queremos poner y yo por las colchas y los edredones que queremos rifar. ¿Y tú te bajaste a rezar por otra cosa? Ah, porque los colchones se enferman y tienen más importancia que mi mamá, que está malosa, que por las que tengo que orar. Pero mami, usted se fue en cegueta rezando por su mae, que total es una matapé. Entonces, ¿qué es lo que yo soy? Un clonador de baba, que tú y yo acordamos una cosa en la casa y tú vienes a hacer otra en la calle. ¿Pero qué es calle? Estamos en la casa de Dios, acabando de salir. Bueno, pues si salimos de la casa de Dios, ¿qué es lo que tú quieres? Que a la rifa se la lleve la competencia. Me apetí, hijo del diablo, si a Sara. Trapo de carro, gente. Tú no estás viendo el calorazo que hace y ahora te coge con no prender. Yo voy a tener que vender esta porquería de carro, Miguel Ángel. Te recuerdo que este es mi carro. Sí, no me lo repita. Yo sé que no tengo carro, que este es tu carro, tampoco tengo empleo. Hace como 3 semanas me botaron del trabajo. No me lo repitas más. Ya, primo, no era para eso. Ya pronto cambiaremos este carro. ¿Y por qué tú lo dices? Yo, como abogado y albacea de don Marcelo, le confirmo que usted fue declarada heredera única. Y le confirmo que quedan a su nombre los siguientes bienes. Confía en mí. Nuestros piques acabarán. ¿No acabarán? Que la única manera de que los piques acaben, ellos tiren este carro por un barranco. No, pero me están llamando. Confía, llévate en mí. ¿Aló? Saludo. Ángela Jiménez. ¿Sí? Es el abogado. Ignacio. Estoy aquí preguntándome si usted puede venir mañana. Jueves 14. O sea, a las 10:30 de la mañana. ¿Mañana? Para que ultimemos los detalles del testamento, como lo dispuso don Marcelo antes de morir. ¿A las 10 a.m.? Si usted puede. Ok. Perfecto. Entonces mañana le espero. Allá nos vemos. Bueno, mañana es el día. ¿Que mañana es el día? ¿Y el día de qué? Primo, yo no te lo había dicho porque de verdad la muerte de abuelo me dio muy duro, pero yo heredé todo lo de él. ¿Cómo fue? Pero, prima del alma, yo que siempre te apoyé para que te fueras al campo a cuidar al abuelo Marcelo, ¿y cómo tú no me habías dicho eso? Lo que pasa es que quería asegurarme de que todo estuviera bien antes de decirte. Pero tú me ves cogiendo pique con este trapo de carro que hay que tirarlo por algún sitio o pegarle fuego. Y tú no me habías dicho que nosotros íbamos a heredar una millonada. Ay, nuestra vida va a cambiar, mi amor. Solo te voy a pedir que lo mantengamos en discreción. Solo tú y yo. Eso te digo yo a ti, que eres muy boquita floja. Prométeme que esto no va a salir de aquí. Que tu prima Ángela mangó una herencia. No hable esas cosas, por favor. No hable así, ni voces de esa manera. Que a propósito, los 70 que yo te debía, entiendo que te debes olvidar de eso ya. Eso se me olvidó hace mucho a mí. Lo de Peralte, que a mí no se me olvida, porque ese sí es un abusador. Ese es un abusador. Los 70 míos que se te olvidaron y los 60 de él tienen que cobrárselo juntos. Déjame anotárselo, para que no se me olvide. Peralta, 70 pesos. Sí. Pero explícame eso, que no entiendo. Tú de desbaratado ahora pasas a tener una vida de lujo. Espérate, no me hables esas cosas así. Que a mí lo mío me gusta mantenerlo privado, a discreción, entre nosotros. Esperemos unos días a ver qué pasa. ¿Qué tú quieres que yo haga? Que me invente un abuelo rico que yo no tengo, que me haga nieto único y que entonces le apueste al abuelo muerte a más. Eso es lo que tú quieres que yo haga. Algo pudiste haber inventado tú para tener dinero y sacarme de este maldito barrio. La que tenía que inventarse a hacerte rica era tu mai. Y tienes que olvidarte de esa vieja. ¿Qué vieja? La mesa. Esta mesa está vieja y nada más tiene 2 sillas y son 6, tú sabes. Tenemos que salir de este carro ya. Sí, pero debemos esperar, Miguel Ángel. ¿Esperar? Pero es que le hemos hecho demasiados años a la pobreza. Ya esto no lo sabemos. Sí, pero yo no te quiero dañar la felicidad. Tenemos que ir donde el abogado primero a ver cómo va todo esto. Yo nunca he recibido una herencia. La última vez que yo escuché la palabra herencia fue una novela mexicana. Sí, prima, ¿verdad? Póngase contenta que somos ricos. Contenta, prima, pues tenemos que esperar.
ser. Bueno, durmiendo no puede ser porque eso es muy incómodo. Ay, mi madre, ¿qué había pasado aquí? ¿Y si ese hombre lo mataron, Miguel Ángel? No, no, yo no. Yo no fui. Soy inocente y no tengo antecedentes. Vámonos, vámonos, antes que venga la policía. ¿La policía? ¿Y el dinero, la herencia y lo que nos dejó el abuelo? Vámonos, a ver qué podemos hacer, porque el abogado que me contactó, tú no lo estás viendo que está ahí muerto. No, 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 no. ¡Pero no le pongas la mano, de por Dios! ¿Tú no sabes qué pasó aquí, Miguel Ángel? Dios mío, el que tiene que morirse soy yo. Y esta sal que no ha caído. Vámonos, vámonos, que esto puede ser peligroso. Llévate de mí. Ay, Dios mío, no te mueras, no te mueras. No sé, pero no mire. Ven acá, qué raro que no ha llegado la policía. ¿Y qué tú quieres? Que esperemos aquí hasta que lleguen. Y cuando tomemos la cárcel empecemos a dar explicaciones, Miguel Ángel, por Dios. No, no, mira. Nosotros tenemos que averiguar los papeles de la herencia. ¿Quiénes trabajan con el abogado? Y... ay, mi madre. Me acaba de dar un olorcito a preso desde que escuché la sirena de la policía. ¡Vamos, arranca, arranca! Espera, tú que estás manejando, por Dios. Ay, verdad. El abogado suena y suena, nadie lo coge. Insiste, tiene que llamar, llamar, desespéralo. Cuando viene a ver, el muerto por salir de nosotros, lo coge. Santo Dios. Alta, Susi, ¿y usted de vestido así? Oh, ¿y esa pregunta que encasquilla mi mente? ¿Tú no te has fijado que este traje es de hablar inglés y festejar? Y hoy festejamos la herencia. Y nosotros, como los más allegados a la familia, tenemos que organizar la fiesta. ¿Qué fiesta? Celebración, herencia. Miguel Ángel. ¿Ustedes vieron esa pareja que salió ahí? Tan sospechoso. Quiero todos los detalles de ellos. Inmediatamente, señor. No, 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 no. Es que yo no lo puedo creer. El abogado y albacea ha muerto. Sí, es difícil de creer. Y ahora no sabemos qué hacer. Dios mío. Nosotros contando con esos chelitos para resolver todo nuestro problema. Y mire el abusador del abogado. No cogió otro día para morirse. Tanto día que hay. Por ejemplo, mañana. Un día soleado. Sí, que cae en fecha de pago. Pero no. Es un abusador, hombre. Por eso que los eventos se caen. A mí tampoco me gusta morirme de que los jueves. Señores, pero algo tenemos que hacer. Vamos a la policía a ver qué podemos resolver. Sí. No, 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 no. A la policía no, porque yo tengo mi rifa de aguante, mi amor. ¿Ustedes se fijaron bien si cuando iban llegando habían cámaras? Porque si habían cámaras, ustedes dos son sospechosos. ¿Sospechosos de qué? Lo único que se sospecha de nosotros es que es el diablo que nos está llevando porque yo ni trabajo tengo. Si había cámaras, eso es un buen punto. No podía meter preso a lo que nos investigan. Ustedes como que huelen a cárcel. ¿O soy yo? Susi, tú siempre de oportuna y cochina. Nosotros lo que necesitamos es la ayuda de alguien especializado. Sí, 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 pero es como un equipito que nosotros necesitamos, un team de gente que nos ayude a entrar a esa oficina y nosotros descubrir qué es lo que es con la herencia. Claro, y a buscar los papeles que digan que yo soy la heredera. Y nosotros la casi familia de la heredera, mi amor. ¿Y dónde nosotros podemos encontrar a su especialista? Hey, especialista, déjame eso a mí. Ahora, lo primero que tenemos que determinar es qué necesitamos. Tenemos que entrar sin forzar la puerta. Sí, esa cámara de seguridad hay que desconectarla. Sí, señores, pero por lo menos hay que venir con vestuario oscuro para acá. Señor, ¿ustedes no creen como que la pobreza está obligando que uno se quede con ella? Pero Susi, por Dios, ¿y qué es lo tuyo? Nosotros no acordamos en la casa que íbamos a apoyar a Miguel Ángel y Ángela, por favor. ¿Qué me importa a mí? Bien, entonces, si no te importa, ¿qué es lo que estás azarando? ¿Tú no ves que tenemos que apoyar a todos infelices? Estos son dos vagos que no quieren trabajar. Ya, 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 Peralta, gracias. Gracias por la defensa. Siempre a la orden. Pero vamos a prepararnos para regresar aquí como es. Buenos días. Buen día. ¿Qué desea? En este taller es que trabaja Miguel Ángel Severino. Yo, el agente Fernández de la Policía Nacional, quisiera hacerle algunas preguntas. Hace varias semanas que lo partieron. ¿Tiene algún número de teléfono, una dirección donde yo pueda comunicarme con él? No.
Tenemos que dividirnos el trabajo. Ajá. Pues entonces Ángel y yo vamos a esperar que ustedes consigan a la gente que busque el uniforme, alguien que desconecte la cámara y que no abra la puerta. Pero ven acá, Susy. ¿En qué departamento que usted quiere estar? ¿En el de turista? Supervisión de palomos. Excúsame, Miguel Ángel, que ella es medicada. Mami, no. Tiene que hacer lo que hablamos. Ustedes van a buscar los uniformes oscuros. Sí, así ustedes nos ayudan a buscar quiénes van a entrar en la oficina. No. Yo no conseguí nada en el taller. Pero me dieron la dirección de la casa y voy para allá ahora mismo. Óyeme una cosa, cualquier información que tú consigas de él o de ella, me dejas saber inmediatamente, ¿ok? Espérate. ¿Pero cómo eso de abrir una puerta? ¿Pero una puerta de qué? ¿De una casa, una oficina? Una oficina. ¿Oficina de qué? De un abogado. ¿Lo van a demandar? No, murió. ¿Quién? El abogado. Mentira del diablo, hágame el favor. Usted no sabe que los abogados son como los chinos. ¿Tú has visto un velorio de chino? No. ¿Y de un abogado? Tampoco. ¿Ves lo que te digo? Sí, pero este era una viga, este murió. ¿Y entonces la demanda? Hermano, espérese. Déjeme explicarle. Mi prima y yo heredamos un dinero. Ey, para allá, no, que no me incluye. Heredamos. De nuestro abuelo Marcelo. El abogado nos citó a la oficina para abrir el asunto de la herencia. Cuando nosotros llegamos, nos encontramos al abogado en el suelo muerto. ¿Listo? ¿Muerto en el piso? Muerto. No se me acerque. Cuidado si ustedes se lo lambieron y me vienen con la cotorra de que lo encontraron así. Échese para allá. Pero ven acá, Joel, tú me conoces. Yo te voy a venir a ti con truco. Yo no soy como tú. Tú me debes hace 8 meses un juego de comedor. No me lo entrega y me lo está entregando a plazo, silla por silla. Con razón es que en tu casa hay 2 sillas nomás. Sí, porque son 6. Me debes 4 sillas. Óigame, hermano. Lo que pasa es que necesitamos una gente que sepa de banitería, que nos desmonte la puerta para nosotros entrar y ver qué es lo que es con la herencia. ¿Cómo que se llama? Ah, Ángela. Oh. Ah, es prima de Miguel Ángel. Ah, yo pensé que eran pareja. ¿Que los primos y los primas qué? ¿Tú lo has hecho? ¿Cuál es tu chisme entonces? Ok. ¿Cómo eso de meterse, forzar una puerta? ¿Y si hay una cámara de seguridad y se activa una alarma? ¿Ustedes hablaron con la policía? No. Bueno, hay cámaras, sí, pero no podemos hablar con la policía. Imposible. Ey, es verdad. Nosotros tenemos que buscar una gente que bregue con el asunto de la cámara. Tenemos que buscar un tipo que sepa de computadora y desactive la cámara. Sí. Y tú hagas la parte de la puerta. Necesitamos esa gente también. Espérate, porque ustedes me quieren a mí para la puerta y uno para la cámara. Sí. Pero, ¿cómo ustedes andan de esto? Sin límite. Sin límite. Por favor. Tú sabes que ahora que yo recuerdo, tengo un primo hermano que le dicen el hacker, que en vaina de computadora el tipo es un león. Pero espérense ahí. ¿Cuánto hay para mí? Y mi juego es comedor. Llegó una casa así, sin avisar, sin tocar la puerta, entrar. Mi hermano, pero yo soy de la familia. Pero vean, que allá la loca que estamos. Espérese. ¿Y una gente que vive en una casa así va a saber de computador? Óyeme, Joel, como tú no vengas con un cuento y resulte que este loco es un decorador, con esta lámpara te sonamos. Hermano, pero ven acá, pero yo soy loco, le estoy diciendo, yo soy de la familia. El que vive aquí es mi primo. Pase. Mírelo ahí. Venga. Dele por ahí. Sí, dele por ahí. ¡Primo! Hey, muchacho. Mucho gusto. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Cómo tú no vas a decir a nosotros que este primo tuyo, que usted no se parece ni en los codos? Es el acerrín que te lo está comiendo. Lo que pasa es que nos decimos así de cariño, tú sabes. Pero tenía que empezar por ahí, abusador. ¿Qué necesitan? No. Primero díganos, ¿qué usted sabe hacer? Primo, dele confianza, que ya ellos hablaron conmigo y van a resolver que estos tipos están forrados el cuarto. Vamos a hackear cuentas, portales, sistema de seguridad. Cámara. Sí, frénate ahí en cámara. Eso es lo que nosotros necesitamos. A confianza, primo, que esta gente son míos, se lo traje yo. Le van a resolver a usted y a mí también. Está todo, primo. Pero primero explícame bien cuál es el problema para después decirle cuándo tienes que buscarme. Bueno, el problema es simple. Ay, Dios mío, ¿pero y ese hombre quién será? Bueno, loca,
Yo no quiero afinar, pero parece policía. ¿Tú crees? Ay, sí. Es que nosotros no hemos hecho nada. No debe ser exageraciones tuyas. Déjame llamar a Miguel Ángel para decirle. Huele a chivato. Ay, Dios. Es súper sencillo. Solamente necesito los códigos referenciales del sistema operativo, después lo instalo en mi software y ya está. Ay, 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 ¿por qué me cayeron toditos juntos? Écheme agua, que estoy viendo azul. El cerebro me está cogiendo candela. Primo, pero háblenlo de una manera simple, porque usted habla en código enredado y nada más lo entiende usted. Aplátame esto porque nosotros queremos saber qué usted está diciendo en español. ¿Qué es lo que nosotros podemos lograr con la cámara? Punto. Oye, hermano, bregue con nosotros. Está hablando con dos de las familias económicamente más poderosas de este país. ¿No se da cuenta? Mírame el porte. No, no, que habla aquel. No, te lo está llevando el diablo. Mire, aquí hay problema. Aquí me dice Ángela que hay gente de la policía buscando información en la casa. Espérate, espérate. ¿Por qué ustedes no buscan lo mío primero? Porque ahorita ustedes caen todos presos y yo me quedo enganchado en esta vaina. Primo, resuelva con esa gente se lo traje yo. Esa gente va a resolver los problemas suyos y los míos también. Meta mano. Tiene que bregar, Chinatown. Dame la dirección exacta de la oficina. Ahora las cámaras prenden y apagan cuando yo diga. Sí, pues tiene problemas, no me sube, ayúdame, por favor. Ayúdame. ¡Ey! Diablo, me lo rompiste de maldad. Ah, no, yo pensé que te había agarrado algo, eso no era venta. No, me lo rompiste de maldad para que yo no me luzca. Como yo con la ropa negra me veo más flaco, ¿no? Te duele eso. Con la ropa negra tú lo que pareces el real muerto que tú eres. Camina, maldad, hombre. Señora, atención, en este momento dos personas vestidas de negro se están montando en el carro. Comando, con todo respeto, ¿qué es lo que está pasando? ¿Usted me puede explicar? ¿Pero aquí no hay nadie? Tranquila, tranquila, que está todo bajo control. Déjame escribirle, Joel. ¿Qué es lo que va a escribirle? Tú con tal de no gastar los dos pesos, eso se te quema, lo debo escribiendo. Llámelo para acá. ¿Cómo que lo llamo? Usted loco, usted me manda a mí para decirme a mí que lo llamo. Vamos, loco. ¿Qué es lo que yo tengo un zapatazo aquí hay? Aló, Joel. Dime, ¿por dónde vienen? Mi hermano, confía en lo que te estoy diciendo. Es resolviendo algo que estamos. Y desde que terminemos, arrancamos para allá. Dame un minutico. Que dejen su desespero. Dile que estamos cargando la computadora y que vamos. Dame agua. Primero, claro. Dame agua, me están jugando. A 10 pesos. ¿Vienen en camino? ¿Qué tenemos? Toda la misión espera por ustedes, por favor. Avancen. Tranquilo, esa gente viene llegando ya. Pero, ¿están cerca? ¿Qué es lo que van a estar cerca? Dile la verdad, deja de dándole mentira, que esa gente tú no sabes dónde anda. Qué verdad del diablo, desentonada. Tú priven directora de orquesta, todito de prieto y tú diferente. Tú diriges tu orquesta. Mi hermano, ¿dónde están esa gente? ¡Vienen en camino, doña! Hey, mi hermano, de verdad, gracias por esta bola. Vayan al paso, que esta computadora es muy sensible. Oye, esa vuelta que a mí me explicaron me gustó. Pero a mí nadie me ha dicho contar para mí. Yo soy el chofer. Tranquilo, tranquilo, vale, mayor. Tranquilo, familia, que ya vienen, ¿eh? ¿Qué sabes tú si vienen? ¿Vas a seguir hablando mentiras? Vienen por ahí. Usted tiene un GPS para saber por dónde está ubicada la gente. Mi hermano, tengo un GPS para los habladores como tú. Usted lo que tiene que tener control mío, que estoy en mi cuenta y no tiene control. Señora, se le habló. Ya, señor, esperata, ¿vienen o no vienen? Mírenlo aquí, mírenlo aquí. En un motor. Señores, estamos aquí. Vamos a meter mano. Bueno, ojalá esta computadora prenda. Oye, chino, no critiques tanto y bregue. Está asustado ahora, ¿eh? Si nosotros lo metimos en esto, porque sabemos que lo que se le prometió se le va a dar. Nosotros no somos gente seria. Miguel Ángel, a mí me contaron todo y me metieron en la vuelta. Pero a mí nadie me ha dicho cuánto hay para mí. Porque tú sabes que soy el chofer de estos bacanos. Mi especialidad es recuperar herencia. Ah, sí. ¿Y cuánta herencia tú has recuperado? ¿Aparte de esta? Sí. No, ninguna, pero por alguna parte hay que empezar. Bueno, esto va de la siguiente manera. Susy y Ángela en el extremo izquierdo.
Beto, que ya está aquí, con Peralta en el extremo derecho. Joel y yo entramos. Pensando lo mejor, yo me voy contigo. No, mami, no. Se acordó que tú te vas con Ángela. Pero lo pensé mejor y usted le suda la mano y hay que secársela. Pero bueno, ¿de quién que son las manos? ¿Las manos son mías o son tuyas? ¿Y por qué tú no sudas donde tienes que sudar? Ese no es el tema. Es más de maldad. Voy a sudar la mano, a ver qué tú vas a hacer. Atento a hombre, la voy a sudar. Toma este aparato. Les iré dando las instrucciones. Solamente tendremos 180 segundos para entrar y salir antes de que se den cuenta y llamen a la policía. ¿Por qué tú dices 180 segundos? No es lo mismo que 3 minutos, amor. 180 segundos equivale a 3 minutos. ¿Entonces? Y podríamos optar por hablar en minutos o en segundos. Señores, el primero que vea una cubeta de agua que me la eche por arriba, ¿verdad? Que el cerebro me está cogiendo candela. Pero ustedes están volviendo locos. 3 minutos para desmontar una puerta. No. 3 minutos para desmontar la puerta, entrar a la oficina, ver qué es lo que es con lo de la herencia, montar la puerta de nuevo y entonces salir. Pero ustedes quieren desmontar una puerta o romperla con una mandarria. Ustedes están volviendo locos. Ay, pero ayúdenos, por favor. Vamos a prepararnos. Coloquemos los relojes en cronómetro. Perfecto. Mi reloj no tiene pila. ¿Qué funciona así? Sota, ¿cuánto pagará mensual? Muchísimo. ¡Ey! Concéntrate en esto, por favor. Vamos a abrir la puerta. Vamos a volar, ¿no? No. Yo te traje para que tú abrieras, hermano. No, dale, que yo vigilo. Pero, por favor, el que va a vigilar soy yo. ¡Abre tú! ¡Carlos! ¡Ay, mi madre! Voy, Mil, que no abra la puerta. 500, ¿a qué sí? ¿Pero por qué no te arriesgas con lo mismo? ¿Porque lo vas a perder? No, porque si gana tú lo tengo que poner yo y si gano yo lo tengo que poner yo. Pero vas a poner tú muerto de hambre. ¿Apareció algún papel? Ya ha pasado un tiempecito. A mí que ya tienen que estar dentro ellos. Faltan unos cuantos segundos. ¿Qué tiempo falta? ¿Par de segundos? Sí, ¿par cuánto? ¿Cuánto? Par de segundos. Pero que ¿par cuánto, mi amor? ¿Dónde que tú te apagas, bollito quemado? Ya, equipito, tienen que salir rápido. Tengo que activar las cámaras. 真的，我不知道为什么他们做事情这样的，有坏天了，不能等在那边的。 你们听到吗？ primo, ¿qué encontraron? Dile la verdad. No pudimos entrar. Me debe 1000, Peralta. No te voy a pagar nada porque siempre que lo pago es de lo mío. Pero primo, no me entiendas, ese sin hueso me ha putado. Él tiene la razón en todo lo que te dice. ¿En qué? En todo lo que te dijo, que te habló claro, te dijo la verdad, así que hay que hablarte. Señores, pero podemos volver mañana, que me faltaron herramientas. Otra noche perdida y sigo sin saber de la herencia. Esa vaina, di que volver mañana. Mañana otra vez, claro. O esto, o lo tomamos con seriedad, o al final terminaremos perdiendo la herencia. Ni lo quiera Dios, prima. Esta noche nosotros vamos a ir. Vamos a desconectar la cámara, entraremos a esa oficina, buscaremos los papeles. Ahí se va a reconocer que usted es la heredera, todos seremos millonarios y caso cerrado. Así de simple. Así de simple. Pensemos mejor. ¿Tú no recuerdas nada del día que entramos a la oficina, que encontramos el abogado en el suelo? Pensándolo bien, yo como que vi unos papeles arriba de un escritorio o algo así. Sí, como en el fondo de la oficina. Sí, que había una caja como fuerte, como entreabierta. No sé, eso como que sentí yo. ¿Y tú qué sentiste? ¿Yo? ¿Miedo? Imagínate tú. Buenos días. Soy el agente Fernández de la Policía Nacional. ¿Y usted? No, yo no soy agente, ¿no? Eso lo sé. Vine a hacerle unas preguntas acerca de la muerte del abogado Ignacio F. Bautista. Ahora sí. Ey, muchacho, con esto sí bregamos bien. Bueno, pues. Hombre, no, pero esta herencia sí está aburrido, compay. Tenés que volver al mismo sitio que estábamos ayer a completar lo que no se hizo ayer por culpa de este saco de pimienta negra. Don Beno. ¡Ey! ¡Venga acá, Susi! No, Susi, venga acá, si no, él es Joel, es de nosotros. ¿Y? Que falló, pero volverá a fallar. Que es un inútil, siempre lo será. Que sí. Creo en él, ni loco jamás. Pero se lo vamos a descontar de la herencia, mi amor. Pero ese no es el caso. No, pero es sencillo, ustedes agarran esta mandaria, rompen la puerta y la abren ustedes, no voy a joder con nada. Sí, ey, ven acá, ¿qué pasa? Pero ven acá, ¿y tú no eres gamer? ¿Es jugando que estamos? Usted no se gobierna, civil. Entonces ustedes llegaron y lo encontraron así.
Jefe, como nosotros le estamos diciendo, llegamos a esa oficina, encontramos a ese hombre en el suelo como muerto, tirado así sin vida, y nosotros tenemos que bregarlo de la herencia. ¿Herencia? ¿Ustedes son familiares del Occiso? ¿Occiso? ¿Así que le decían al abuelo Marcelo? No, caballero. Occiso es cuando una persona fallece de forma violenta. En verdad, la herencia que dice mi primo era de mi abuelo y el abogado era que administraba todas las cosas de él. Cualquier otra información que yo requiera de ustedes, les aviso. No hagan ningún movimiento raro, ¿eh? Pasen buen día. La herencia. Ahí se fue la herencia. ¿Qué hacemos? ¿Hablamos con el equipito? ¿Un agente de la policía? Chino, eso se ha dicho 5 veces. Bien, pero ¿qué vamos a hacer entonces? Señores, él dijo que no hiciéramos nada. Que dijo que no hiciera nada precisamente porque no le toca nada de la herencia. Así que, ¿qué le importa a él? Señores, vamos a meter mano como teníamos el plan. Corro con lo que tú dices. Yo como chofer entiendo que nosotros debemos de dirigirnos hacia nuestro destino. Un destino sabroso. Y luego coronamos en la esquina con la verdadera yaroa, que aunque no son tan buenas como la empanada que yo vendo, pero allá me fíen, ya yo me cerré el crédito. Prepárense. Lo de esta noche será pura tecnología. La división como ayer. 2 para un lado, 2 para el otro, 2 entran y yo en el vehículo. Como Miguel Ángel entrará, tendrá esa microcámara para ver y que quede grabado todo lo que vea. Las cámaras se apagarán por solo 3 minutos. ¡Equipito! Estamos ready. Vamos por abajo. Aquí. En la caja de herramientas. Ya, levántate. Vamos, rápido, rápido. El tiempo está corriendo. Los nervios me están comiendo. Ay, Dios, la próxima vez te voy a dejar en la casa, que tú eres muy pelele para esto. Ah, yo soy pelele. Ay, mira, la dueña del miedo. Tú venías todo el tiempo dándole asusto todo el camino. Claro, porque tú estás temblando al lado de mí. Deben ser cuidadosos con no mover las cosas dentro y actuar rápido. Recuerden, después de 3 minutos de la desactivación de las cámaras, se activarán las alarmas y la policía viene. Equipo, deben salir ya. El tiempo está vencido. Salgan. Vámonos, vámonos, que se van a activar la cámara. Va a ser un lío después, vámonos. Casi no hemos visto nada, espérate. Que aquí no hay nada, vámonos. Miguel Ángel, salgan ya. Tengo que conectar las cámaras. Salgan rápido. No hay nada bien, ni me no sé dónde tú has sido, 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 tú. ¡Mi madre! 4 minutos. ¡Sí, rápido esa puerta! ¡Rápido! ¡Rápido! Tú no me quieres decir qué fue lo que pasó, porque tú sabes que estamos perdiendo el tiempo con esta herencia, el TH. Sí, jefe. Huyeron en un carro. No pude tomar la placa porque estaba muy lejos. Sí, sí, comando, pero es que está pasando algo muy raro. Yo como que quieren entrar a la oficina del abogado. Sí, sí, sí. Déjame ese caso a mí, que yo lo resuelvo. Gracias por tu tiempo y las informaciones. Gracias. Déjame colocar el material de la cámara. Sí, pero en lo que eso va subiendo, vamos a tratar de bajar el hambre. No sé si tú me entiendes. Como la cámara sube y el hambre baja. Par de empanadas no puede ayudar con eso. Si ustedes me pagan, yo la traigo del colmado y ni delivery le cobro, porque ya ustedes son como mi familia. Pero será el demonio. Tú te vas a pasar la herencia entera nada más hablando de comida. A la mía no me le eche cachú, que estoy sufriendo de ácido úrico, por favor. Bueno, Chino, vamos ya. Vamos arriba. Ay, Dios mío, pero dale, por favor. La caja fuerte.
Pero ven acá, pero ahí no había nada. Ahí sí había. Lo que pasa es que se nos fueron a la antepuerta de roncadores. Sé la vida tuya, llévame la contraria. Dios te bendiga, niña. Espérense, que encontré algo. La herencia. Aquí en la agenda no aparece el día 14. Salta del día 13 al día 16. Pero el 14 fue el día que fuimos a la oficina. Claro, y encontramos al abogado en el suelo abatido. ¿Y los días 15 pagan? ¿A dónde? En las instituciones descentralizadas. Anotemos eso. ¿Los días de pago? Digo. No, yo estoy anotando. Sí, Joel me dijo que quiere la tuya sin cachú, ¿verdad? A lo que me refiero es que tenemos que anotar todas las personas que fueron el día 13. Ah, es otro tema. El día 13 aquí veo un nombre que dice... ¿Nombre? ¿Cuál nombre? Déjeme ver, yo brego. Ven. Esta tienda se respira paz. Es verdad, se respira. Sí, se respira sinusitis aquí. Óyeme, pero yo tú hago una fiesta porque es la primera vez que yo te veo a ti sin Susi. Sí, nada más somos tres, precisamente. Saludos. Sí, ¿en qué puedo ayudar? Sí, saludos, señor. ¿Usted es Víctor Sánchez? Así es. Sí, mi prima y yo necesitamos que usted nos dé información sobre el abogado Ignacio F. Bautista. Bueno, yo estuve en su oficina la semana pasada y la verdad es que fue una experiencia muy agradable. ¿Y cómo tú me dices eso a mí? A mí no me hable así, coño. ¡Te loca! Yo no soy un muchacho. Soy una maldita tienda de paz. ¡Cállate! Perdón, señor. Excuse. Descuide. Como le decía, estuve con el abogado y la verdad es que... ¿Usted sabe que él murió? ¿Qué? ¿Que él murió? Eso es lo que tú quieres, que yo me muera. Pero yo te juro que si yo me muero, jamás te vuelvo a mirar como mujer. ¡Entérate! Tienes que callarte. Que te calles, te están diciendo. Desconocí la noticia. Yo de quien soy amigo es de su esposa, que es mi clienta. Y ella me recomendó a su esposo como abogado. Llévenlo donde ella, entonces. Que los lleve. ¿Y a qué? Sí, Gerard, a casa de doña Argentina. Yo no sé para qué le hice caso a esta gente con esto de la herencia. ¿Y si me atracan? Pero imagínate con esta falta de dinero que tengo. No tengo de otra. Nunca imaginé que ustedes heredaran tanto. Todavía sigo sorprendido. Sí, don Víctor. ¿Y usted cree que la viuda nos ayude? El que no nos ayudará con esta pinta de matón es el chofer. Dios mío. Pero imagínate, el Victorete con pinta de loco, ¿qué se puede esperar? Sí, pero si lo vamos a hacer, vamos a hacerlo rápido, ¿saben? Porque es que Susi nomás me dio 30 minutos para que estuviera en la calle. Pero no es por miedo, no. Lo que pasa es que yo me conozco, Trine. Cojo un pique y me la aparezco en la casa en 20 minutos a ver qué ella va a hacer. Es para evitar nada más. Aquí es que vive doña Argentina. ¿Usted no cree que hay como poco movimiento en esa casa? Seguro que ella vive aquí. Don, discúlpeme, yo sugiero que el matón se desmonte y abra la puerta. 26. ¿26? ¿La casa número 26? No, que 26 son los minutos que me quedan. Susi me está esperando y hoy me parte un brazo, si Dios quiere. Gerald, toca la puerta. Mejor ábrela. Bueno, ojalá y no tumbe la puerta porque él se ve que es bruto. ¡Ay, no! Esa puerta está demasiado dura. ¡La odio! ¡Ay, padre! El tipo es 5G. Dios mío, pero como la cocoa, de baratadito. Estoy sorprendido. ¿Pero cómo usted está sorprendido, señor? No, pero por favor, me sorprendió estamos nosotros. Nosotros somos los sorprendidos que no sabíamos que él abría los domingos, amores. Sorprendido de que en la casa parece que no hay nadie. ¡Ay, no sé! Sí, señores, si hay algo que queremos encontrar es ahí adentro, en casa de doña Argentina. Pero pudiéramos pensar en otra cosa. Nosotros pudiéramos replantear de a cuánto que vamos a tocar. Cada vez que nos reunimos yo veo dos gente más que se agrega. Aquí no vamos a tocar un peso. Bueno, yo quiero mi parte. Hermano, pues usted llegó de último. ¿De último? ¿En serio? Sí. Los odio. Aquí veo otro cliente, aparte de don Víctor. Fue un día antes que él. Señor o será señora. No se ve muy bien, ¿no?
Cuando entraron ese día, ¿qué viste tú? ¿Algo que nos puedas aportar? Porque he visto ese material varias veces y no veo que ocurra nada. Se veía como borroso. Decía como divorcio de Lucrecio, Lucrecia, qué sé yo. Bueno, es que si no hay nada de don Víctor, tampoco se ha hablado de los hijos del abogado. O una hermanita. O una primita. Una chamita que está riquita y sabrosita. Un primo. Porque nosotros lo que estamos aquí en información, no en gusto, ¿eh? Aparte de don Víctor, fue otro cliente. Fue un día antes que él. Nombre de señora. Señora Silvia Bencosme, a sus órdenes. Y no le digo mi apellido de casada, porque después de tantos años, me divorcié del perro de Lucrecio. Bueno, lo que significa que su esposo o su ex esposo se llama Lucrecio. Le comprendo, pero... No. Ustedes no me comprenden. Yo dediqué todos los años de mi vida a ese sinvergüenza. Los hombres no sirven. A nosotros lo que realmente nos interesa es su relación con el doctor Ignacio. No, ninguna relación. ¿Qué usted está insinuando? Yo sería incapaz de deshonrar mi matrimonio y mi hogar. Doña, excúseme, foco aquí. Nosotros no queremos saber su vida privada. Nada más nos interesa saber de la herencia, maná. Claro que eso fue lo que vinimos, pero la señora está en su momento de dolor y ustedes no la entienden. Tú me comprendes. Claro. ¿Tú quieres un chocolatico? No, espérese. Señora, nosotros lo que queremos establecer es si hay un vínculo o algo con el abogado Ignacio Bautista. Ah, el doctor Ignacio. El que lo conoce es mi marido. Digo, mi ex. Porque ese perro anda en la calle con muchísimas mujeres y tiene un hijo grandísimo fuera del matrimonio, un tajalán de más de 30 años. Pero, ¿podríamos hablar con él? No, yo no hablo con delincuentes. Señora, es que eso no ayudaría mucho con el tema de la herencia. Doña, suelte ese maldito viejo, que ni usted ni él van para parte. Deje de macar, que es sopa lo que le está dando. Dime, Silvia. Sí, yo sé que tú casi no me llamas. Me llaman como 5 veces en la última media hora. Sí, claro, para cosas importantes. Yo lo sé que sí. ¿El contacto del doctor Ignacio? No, pero óyeme, yo lo conozco como abogado, pero no como todo eso que tú estás pensando, tantas cosas. Sí, mira, está bien. Yo te lo voy a mandar ya. Ya tú sabes. Ok. Papá, saludos. ¿Cómo, mi hijo? ¿Cómo está usted? ¿Cómo tú estás? Todo bien. Mire, papá, aparte de venir a saludarlo, vine porque... tengo que consultarle algo. A decir verdad, estas tostadas que yo vendo no están de nada. Lo que no está de nada es esta vaina de la herencia. Los días están pasando y yo no veo un solo peso en mi bolsillo. Pero si a esa vamos no apareció lo de nadie. Pero nada, en lo que caen los chelitos yo voy a seguir la dieta porque en esta semana este poloche tiene que apretarme a mí. Saludo. Rafael Peralta, ¿está por aquí? No conocemos ningún Rafael Peralta. ¿Y qué hace ese policía preguntando por Peralta? Tírale al teléfono, escríbele. Que le escriba, tírale. Estoy listo, de data. Diablo, pero qué vergüenza contigo. En la era digital, como estamos ahora, que tengo una fritura, te venden una recarga de 30 pesos y tú no tienes data. Diablo, barbarazo. Dale. Bueno, se quedó sin saber porque yo no tengo tampoco. ¿Vieron algo? ¿Investigaron algo? No me refiero ni a muebles, ni a lámpara, ni cortina, señor. Estos tigres fueron a decorar esa casa, pues. espérate, que Beto. Dímelo, Beto, mi hermano. ¿Cómo es? Que me está buscando la policía. Mira. Te vas a ir tú solo porque esta muñeca de carne y hueso que tú ves aquí no luce presa. Presolidaria. Calorazo que está haciendo del demonio aquí en la capital. ¿Cómo está Miami? ¿Con frío? Rafael Peralta. ¿Ustedes lo conocen? Rafael Peralta, que sí lo conocen. Rafael Peralta, el marido de Susi. No, yo no lo conozco. No, los riferos del barrio. No sabemos quiénes son. Ve acá, son vaina mía. Ustedes están como nerviosos. ¿Qué es lo que les pasa? ¿Y nosotros nerviosos? Señores, pero... No, con esa nieve que está cayendo en Nueva York. Muchachos, dice que ese hielo, eso está a 100 grados. Si lo ven, dígale que la gente Fernández estuvo por aquí. Yo se lo estoy llamando y me sale ocupado. Sí, lo está llamando. Hacen buena. Primo. Tengo rato buscándolo. ¿Qué pasó? Tenemos que reunirnos. Tengo un plan para atacarlo de la herencia. Ey, la pegó el hombre. Por fin hiciste algo. Es lógico que la policía ande detrás. Hay un muerto y nosotros estamos cerca detrás de la herencia. ¿Y si hablamos con la policía? No. Ya un agente de la policía nos interrogó y nosotros le dijimos todo lo que sabíamos. Señores, está fuerte que la policía ahora esté detrás de mí. Y ya con la zozobra de Tonía Susi el día entero atrás de mí, yo estoy cubierto de zozobra. ¿Pero de qué yo estoy atrás de ti? ¿Que tú estás loco? Estoy atrás de mí, hablándome los sobacos. ¿Yo? ¿Atrás de ti? ¿Y por qué tú no dices que la mamá tuya abre los sanos y coge los tres primeros números? Pero, y después no lo entrega. ¿Por qué es que tú hablas de mi mamá? ¿Te gusta la vieja, eh?
¿Y tu papá, que lo sorprendió 8? ¡Qué le importa! Señores, ya concentrémonos en lo del grupo. Sí, 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 llévense de nosotras. El grupo, lo importante. Con todo el respeto que usted se merece, señores, yo siento que aquí en el equipo está haciendo hambre. Digo, y ese es un tema del grupo, ¿verdad? O seguimos la pista de Lucrecio, el amigo del abogado. O volvemos a la casa de Doña Argentina. O vamos a la casa campestre del difunto. Ay, no, 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 espérense. Esta vaina de elegir a mí no me gusta, porque ustedes saben qué es lo que pasa. Si elegimos lo que no es, entonces me equivoco. ¿Y ustedes saben qué es lo que pasa cuando me equivoco? ¿Qué? Que me odio. Y a mí no me gusta odiarme. Mi plan es dividirnos. Así trabajamos de manera más eficiente. No, se dividirán ustedes. Usted se queda conmigo. Claro, yo entiendo que eso es lo que debemos de hacer. A la oficina del señor Lucrecio deben ir Miguel Ángel y Peralta. Sí, perdón, Susy, tú también vas. Una vez lleguen ahí, observen detalles, pregunten, busquen. Víctor y Gerard se encargan de la casa de Doña Argentina. Deben ser cuidadosos. Beto, Joel, Huillón y yo a la casa campestre. Debemos tener en cuenta lo que hay en los tres lugares. Cero distracción, cero comida. Este tipo es abogado o rapero, porque dando como mucha cotorra. ¿Qué usted nos recomienda hacer? Yo no soy su amigo, pero les recomiendo que tienen que correr con eso de la herencia. No vaya a hacer cosas que pase el tiempo y se les haga tarde. Si el abogado y Albacea se murió, está fea la cosa esa. ¿Correr? ¿Y qué haríamos para correr? ¡No, Dios, los perros! ¡Me muero, ¡Pero, por favor! Mijo, averíguame eso, que hay algo raro. Esa gente vinieron por aquí averiguando de una herencia y el abogado de ellos es el mismo mío. Sí, sí, el doctor Ignacio F. Bautista. Ok, papá. Le estoy dándose, bueno, o le estaba dando seguimiento, mejor dicho, a un caso. Pero la verdad es que me tiene muy, pero muy confuso. Vamos a prepararnos. Equipito, este es el plan. Esta noche, sea como sea, tenemos que entrar a la casa de Doña Argentina. Gerald, nosotros no debimos venir. No buscamos nada aquí. Bueno, aparte del dinero que me van a dar. ¿Y si esto es peligroso? Bueno, tú más que nadie conoces los detalles de la casa. Recuerda que lo que te prometí te lo voy a dar cuando recuperemos la herencia. Ay, además, este corito usted no lo puede perder. Ay, mi madre, cuando nosotros recuperemos la herencia. Espérate un momentico. Coro, herencia, papel, ¿ustedes me piensan dejar fuera de esto? Bueno, sí. Te odio. Ven, ven, bien. Equipito, atención, mucha atención. Esta operación la vamos a hacer de la siguiente manera. Joel y Beto desmontando puertas y candados. Peralta y Susy, sin discutir, se colocarán en el extremo izquierdo de la casa. El chino haciendo lo suyo, quitando cámaras y apagando alarmas. Y Gerald se quedará en el extremo derecho de la casa. Joel, Beto, recuerden manipular perros. Coba, y Juan, Coba. Ustedes tengan confianza, Jimena. Pero alguien se nos adelantó, salgan, corran, fighten a Masanzo, o apunan Zaina Viena, so fire. ¡Chino! ¡Prendió esto! ¡Hay uno! ¡Hay uno! ¡Tan buenos especiales que tengo! ¡Mírame aquí! ¡Estoy colmado! ¡Asalando para que te mate! Primo, es que alguien tuvo que enterarse de lo que estamos buscando. Sí, por eso se calimbaron al abogado. Pero ven acá.
Yo pensando, cuando nosotros entramos en esa oficina, nosotros no vimos sangre ni nada. Es que no podía haber sangre. Es que es lo único que justifica que nos dispararan ayer en la casa del abuelo. Y por eso se activaron anoche las alarmas en la casa de Doña Argentina. Y te lo digo sinceramente. Estamos atrás de una herencia que no vamos a conseguir. Vamos a ponernos para la rifa mejor. ¿Cómo va a caminar la rifa si tú te pasas el día entero azarando? Y eso pa' malos números. Por cierto, doña, ¿qué usted hace aquí? Vine a averiguar en qué va la tu herencia. Porque me he dado cuenta que es una excusa para no trabajar. El vago siempre es así. Espérate, doña, ¿qué fue lo que usted dijo? Aguante, Rafael Peralta, ¿verdad? Sí, ese mismo el que viste y calza, ese mismo. Ey, cálmese, señora. Cualquier cosa me sacan del lío. Quiero saber qué relación tiene usted con Miguel Ángel Severino y Ángela Jiménez Severino. Bueno, Miguel Ángel y Ángela son amigos de nosotros. De nosotros no, yo no lo conozco. Suya la doña, ¿eh? Sí, no, desgracia del año, dos veces. Así que debemos ser cautelosos de esa situación. Pimentel, comando, un permisito. Disculpe, hermano. Mire, Pimentel, yo necesito su ayuda. Necesito que usted me investigue a este señor. El abogado Ignacio F. Bautista. ¿Ignacio Bautista? Pero este caso yo lo conozco. Ese caso, el agente Fernández está encargando personalmente de eso. Sí. El día pasado me mandó a buscar algunas informaciones, pero entonces el asunto se quedó en el aire y ahora quiero otros detalles nuevamente. Solo eso quería saber. Cualquier otra información, yo les dejo saber. No hagan nada raro, ¿eh? Y manténganse localizables. ¿Cómo no? Pasen buenas tardes. Buena, comando, bueno. Con Dios, comando. Oh, Dios mío. Está solo el celular. ¿Quién es? ¿Tú no oyes que quién es? ¿Qué nosotros necesitamos saber? Miguel Ángel. A mí no me llama otra persona. Miguel Ángel que me llama. Sí, aló. Sí, Miguel Ángel. Sí, soy yo. ¿Qué? ¿A buscar un detective? ¿Para qué quiere mis servicios? Para recuperar una herencia. ¿Y quién la robó? Si lo supiéramos, no estaríamos aquí. Ah, buen punto. ¿Pero para qué quiere mis servicios? Nosotros fuimos a la oficina del abogado Ignacio F. Bautista, porque él era encargado de todo lo heredado. Recuerde lo que le dije, que mi prima Ángela es la heredera. Pero al llegar parece que solo habían en vivo. Entonces queremos saber si lo mataron o él se murió. Bueno, pero como quiere está muerto, ¿no? Ok, pero ¿y si lo mataron? Murió. ¿Y si no lo mataron? Bueno, ustedes acaban de decir que está muerto. Sí, pero si lo mataron, alguien se quedó con esa herencia y eso es lo que queremos averiguar. Quiero detalles, quiero direcciones visitadas, quiero coordinar los chelitos y empezamos a trabajar inmediatamente. Pero hay algo que no me está cuadrando muy bien. ¿Para qué quieren ustedes mis servicios? Porque tú no has pensado conseguir un trabajo y olvidarte de esa herencia. De verdad, yo quisiera hacer un esfuercito adicional. Eso del detective puede ayudarnos. Un poquito de ayuda que necesitamos. ¿Y esa no es la oficina del abogado, Susi? Ahí están haciendo una mudanza. ¡Ay, sí! Ve, bájate, ve y averigua, ve qué es lo que está pasando. Una mudanza en la oficina del abogado, dice Ángela. ¿Pero llevan o traen? Déjame preguntarle. Pregúntale del camión. Si es cama larga, cama corta, el modelo, el año, el color. Y algunas especificaciones del chasis. Pero venga acá, hermano. ¿Usted está averiguando de la herencia o es brujeando con nosotros? Mi amor, ¿están haciendo una mudanza ahí? No, jugando dominó que estamos. ¿Tú no ves el camión? Yo sé. Es si llevan o traen. Traemos. ¿Es que es lo que traen? Ah, pues usted es inspectora de mudanza ahora, señorita. Gracias, Telvido. Hablamos el martes. Que traen cosas. ¿Y quién estará ocupando la oficina del abogado? Dice Ángela que están entrando cosas a la oficina, o sea que la van a ocupar. Pues entonces tenemos que averiguar quiénes son los inquilinos y quién dio la autorización para que se mudaran. Sí, y yo quiero averiguar si usted es un detective depurado o es tremendo chimosazo. Deme ese dato ahí, papi. Que por fin los encontré. ¿Y qué tú haces aquí esta hora, eh? El tío Vito no aparece. ¿Cómo que no aparece? Ay, no, él salió solo, dije, ¿para dónde, Argentina? Dije, porque yo estaba muy atareado en la tienda y salió por ahí. ¿Y por qué tú no me llamaste al celular? ¿Qué sé yo? Yo dejé el celular en el carro, porque yo dejé todos los motetes y yo me estoy poniendo mal. ¿Tú tienes respiración boca a boca? No, espérate. Lo único que tengo es cansancio ahora. Ay, Dios mío. El punto es que el tío Víctor no aparece. ¿Y por qué él hizo eso? Ay, qué sé yo.
Seguro para sacarme de la herencia. ¿La herencia? ¡Ay, que no aparezca el odio! Posible, espérate. Nosotros tenemos que resolver eso. ¿Vamos juntos a buscarlo? El equipito. Vamos juntos. El equipo. Está raro eso del viejo don Víctor, ¿eh? A mí que se me está fietando por ahí, uno aquí peleando el sueño. ¿Ustedes creen que esto tenga que ver con el tema de la herencia? Vámonos para donde la doña. Ajá, y vamos a coger para allá así, a mano pelada. Acuérdense que la última vez salimos corriendo de ahí. Hermano, pero ven acá. Tú te vas a estar sobrando ahora con malo coro. ¿Vas a hacer? Hay que rescatar al tío. ¿Y si se lo llevaron a la fuerza? ¿Y si en un coro que lanza? Nosotros metimos a Víctor en esto y tenemos que rescatarlo. Preparémonos y vámonos con el equipito a la casa de doña Argentina. Espérate, y vamos a coger para allá sin cenar. Así mismo. Pero será censurado que ustedes tienen la tripa. Para allá que ustedes no caben, no caben, mi amor. ¿Vieron que está aquí? Yo no miento. Ay, mamacita, ya sí me dio miedo. Cuidado con el que tenga miedo, que esto es para hombre. Señores, tenemos que entrar. Ustedes entran, yo me quedo aquí. Chino, voy a hablar una cosa con usted, ¿eh? Usted atento a Chino y a computadora, lo está cogiendo muy layo yo. Señores, pero vamos a ser sinceros. Y si ahí hay vainas que explotan, recursos balísticos, nosotros vinimos preparados para eso. Mire, varón, eso entra así, sin energía, para si se arma un rebú, no salir corriendo, eso no está. Porque sin cenar, como ustedes quieren que uno sea héroe. Los héroes cenan, ¿verdad? Bueno, algunos son vegan, pero otros cenan, sí. ¡Wow! Rodríguez se va a caer para atrás cuando yo le dé los datos que tengo. No es por yo meterme miedo, ni que se me apriete el pecho, ni agitar. Pero entiendo que no podemos entrar así a mano pelada. Chino, ¿cómo vamos a entrar a buscar a don Víctor? Para entrar, tenemos que abrir la puerta. Y para salir, la cerramos. Eso es lo que iba a decir, pero no me dejaste de terminar. Este aparato ya lo has usado. Este aparato es una alarma interna. Cualquier roce que tenga con alguien se activará y no avisará. Esta es una cámara sensor ultrasensitivo. Tiene el fin de detectar la presencia de explosivos y armamentos. Ay, mamacita, el tío que se joda con todo el explosivo y toda la maldita vaina. No aguanto esto. Hoy no es un buen día para morir. Al menos yo no vine preparado para eso. No, tampoco. Bueno, cállate en eso, manito. Ya. Todavía no le hemos visto la cara, doña Argentina. Cuidado, si así como se la vieron al abogado, se la vieron a ella. Ay, Natán, no. Don Víctor no está aquí, ¿no? Va a haber que recoger. No hay nada aquí. De verdad, mire, tenemos que hablar. Sí, sí, hay problemas. Lo sé, pero antes tengo que darle unas informaciones. Resulta que la mudanza que se hizo de la antigua oficina del abogado fue autorizado por la esposa, doña Argentina, y ahora esa oficina es usada como contabilidad y asesoría fiscal. Este detective tiene que ser tremendo habladorazo. ¿Por qué es la hora que nosotros no le hemos visto la cara a la tal doña Argentina? Bueno, hay uno del equipito que no aparece. El viejo pájaro. Perdón, quiero decir, don Víctor. Ocurre que lo buscamos anoche, lo buscamos y no aparece por el parque. Fuimos hasta el parque Duarte, que ellos se reúnen ahí. No lo vimos. Pues eso tiene mucha relación con lo que yo estoy investigando. ¿Qué usted hizo? ¿Investigué? Hermano. ¿Qué usted investigó? Tranquilo. Oh, mijo, ¿y tú tan temprano aquí? Papá, averigüe todo lo que usted me pidió. Cuéntame. Ay, Dios mío, ¿cómo habrá amanecido el tío? Esperemos que Miguel Ángel y Peralta lleguen con el detective. Bueno, esto como que se está complicando. Yo veo los chelitos de la herencia cada vez más difícil. Un detective por un lado, un desaparecido. Y Peralta privando en detective anda de su cuenta en la calle. Bien me lo dijo mi mamá. Ojalá y me dé el tiempo a llevar esos tigres y aprovechar el especial de empanada que tengo en el colmado. Estamos aquí. Gracias al detective tenemos importantes confirmaciones. ¿Pero esos datos están confirmados? Sí, confirmado.
Y ese era el punto que faltaba. Claro, por eso el secuestro de don Víctor. Ay, el tío Víctor. Ahora tú solo serás héroe. Pero era cosa, papá. Yo no sé qué hacer. ¿Cómo que tú no sabes lo que tienes que hacer? Espera. Dime. ¿Y del abogado qué se ha sabido? No, porque usted me tiene que comunicar todo a mí, porque usted no puede estar resolviendo la cosa sin yo saber. Sí, ya estamos claros. Ya sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer para rescatar a don Víctor y recuperar la herencia. Sí. Mi recomendación es buscar gente que esté armada y que tenga experiencia en defensa personal. Pudieran ser karatecas. El detective, don Víctor puede estar o donde doña Argentina. O en el campo. El campo, ni va a campo, va a estar él. Mami, ¿no hay otros lugares en el campo que tiene que estar? Hermano, ¿tú sabes lo grande que es esta ciudad? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Salir para la calle y decir que estás gastando gasolina como que tú eres rico? Tú compra la maldita gasolina. Lo puedo comprar con los cuartos que tú gastas, que me lo puedo comer de fritura. Y lo que vota tu mamá quitándose la edad y tu papá sumiéndose, privándolo de un jovencito, no viejo acabado. ¿Qué fue la que parió esta mujer, carajo? Pero tiene que importarme, porque no cuida tu vestimenta. Tú de rojo, nosotros de prieto. Este hombre de entiende. En caso de ser necesario, podemos entrar al sistema eléctrico y suspenderlo. Pero, primo, pero hágame el favor. Sin entrar ahí la luz se va y no hace un favor. ¿Usted llegó hoy al país? Tú tranquilo, que tengo 3 empanadas de queso rellena con repollo. Yo pedí 2, la tercera la pagas tú. Como la otra, que tengo el crédito cerrado. Ya dejemos relajo, conseguimos todo. Gerard, ¿conseguiste los vehículos? Oiga lo que le voy a decir. Yo conseguí el otro vehículo, pero nada más puedo manejar un solo vehículo a la vez, porque tampoco que me voy a partir. Digo en 2. La tuya con pan integral, porque tú estás a dieta, ¿verdad? Atención aquí. Preparémonos para salir y vámonos con Dios. Confirmen que en cada carro hay un radio. Cambio. Listo para salir. Cambio. Copiado. Aquí estamos. Estamos listos para salir. Hermano, pero es un radio por carro. Ah, no, porque esto es profesional. Esto no es personal. Personal hablamos directo, pero aquí es por lo profesional. Nosotros estamos listos, pero me trocaron las 3 personas más rudas aquí. Entonces, son muy toscos para mí. Oye, Pimentel, es como yo te estoy diciendo. Llévate de mí, él está detrás de todo esto. Sí, pero fue como yo le dije esta mañana, gente. Vamos a reportarlo. Venga, tú te estás volviendo loco. Para nosotros eso, tenemos que tener pruebas en la mano. Eso no es tan fácil así como tú crees. Pero es que hay algo que a mí no me cuadra. ¿Cómo él sabía que había una herencia? Entonces, él mata al abogado. Y si tú matas al abogado, entonces, ¿cómo se supone que tú vas a recuperar la herencia? Eso es lo que tenemos que investigar. Pero ¿de quién es el culpable? Él es el culpable. Sí, hombre. Vamos a poner la heredera. Bueno, señores, ya llegamos. Estamos perdiendo el tiempo. No, Susy, espérese, no diga eso, que estamos perdiendo el tiempo. Maneje su negatividad. Mire que tenemos que resolver lo de Víctor. Claro, no sea negativa. Por eso fue que tu papá dejó a tu mamá, porque él cocinaba salado. Y tú vas por el mismo camino. ¿Qué es lo que está apoyando la buscadera del tal Víctor? ¿Es la herencia para cuándo? Chino. 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 Pero no me digas que mirando fotos de mujer en cuera que tú estás. Señores, pregunten si vamos a salir sí o no. Señores, yo tengo las orejas que me están cogiendo candela. Así que tenga algún material por ahí que me lo pase, por lo azar. Señores, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos aquí o no vamos? Digo, la segunda me gusta más. Ay, no, hay que rescatar al tío. Pero, ¿qué vamos a hacer con los fortachones? Decídanse.
Vamos, que la movie está en play. Buenas. Saludos, buenas. No estás aquí, parece. Vamos a tener que llamar a la heredería del primo. Vamos. Y así son un lío para trapearla. Definitivamente. Parece que no hay nadie aquí. Algo yo tengo que hacer para que esa gente deje de buscar su papel. Señores, gracias por el café. Entonces el agente Fernández está atrás de todo esto. ¿Pero de la herencia o lo de don Víctor? De lo de don Víctor. ¿Y de la herencia? También. Pues entonces dígalo junto, maestro. Dame un segundito. El agente Fernández está en la estación de policía. Trata de seguirlo sin que se dé cuenta. Ah, pues te coincide con lo que dice el detective. Pues no era tan loco el tipo al final de que el agente Fernández estaba detrás de todo. Él está en mi escritorio ahora. Dime, ¿qué hago? Pero te es el chateo, Álvaro, que tenemos problemas. ¿En serio? No, no, claro que no. Voy a sacar con la novia que yo te amo. Pero claro, muchacha. Él nos llevará directamente a la herencia y donde don Víctor. Voy a la estación ahora mismo para seguirlo. En este caso, el equipito tiene que meter mano. Al pendejo le toca manejar, al pendejo le toca. Siempre me tiene que tocar todo, pues. Yo no quiero montar para que después no estén diciendo por ahí. Yo dije que estoy azarando. No, montando no. Que usted y yo quedamos que le iba a dar a silencio ahora. ¿Usted lo que está diciendo eso para quitarme mi derecho a hablar? ¿Quién es que no sabe que caerle atrás a un policía es un peligro? Es un peligro, pero no queda de otra. Se está parando en este momento. No creo que pueda retenerlo mucho. Óigame, debemos tratar de lograr de que no se vaya hasta que yo llegue para así poder seguirlo. ¿Me copió? Ay, Dios mío, lo que nunca imaginé. Perdón, mi jefe, perdón. Usted no me ha dicho nada del caso del abogado. ¿Qué vamos a hacer con eso? Mentel, suelte eso, que eso está resuelto. Okay. Jefe, cualquier cosa, estamos aquí a la orden a lo que usted diga. Yo sé, pero déjeme ir, que tengo cosas que hacer. Ahí está Rodríguez. Parece que se dio cuenta que nosotros estamos aquí. Señores, ¿qué tú haces aquí? Esto puede ser muy peligroso. Lo entendemos, agente, pero lo necesitamos. Escúchame, vamos a dejar el chisme porque el hombre se nos va, ¿eh? Se nos va el hombre. Cuando se vaya, no quiero llanto. Y mi madre se va. Se va, pero oye, no lo sigan ustedes, ¿eh? Déjenme eso a mí. Venga, que señores, ¿y nosotros nos vamos a quedar aquí? Creo que no. Pasamos por Paraguayo si no quedamos. Acelera, Yera, acelera. Claro, como no eres tú que se está acá casi muriendo de los nervios. Oye, pégate esa empanada y acelera. Pero no será la empanada mía que tú le estás pasando. No, no. Me quedan 9 de la de 30. Sí, óyeme, llega ya, inmediatamente, no tengo tiempo. Sí, sí, de una vez.
Fernández se metió en el mercado. En el mercado, un palo. Yo voy a aprovechar y voy a comprar dos aguacates para hacerme una abuela, porque siento el pelo un poco duro últimamente. ¿Qué ustedes opinan si nosotros seguimos a Fernández? No, no, mejor vamos a bordear el mercado. No, papá, no lo bordeemos, porque bordeando lo podemos perder. Mejor vete directo y yo te voy a esperar aquí. ¿Y por qué tiene que ir? ¿Se tiene miedo? No, él no tiene miedo, mi amor. Él va seguro, por eso se va solo. Vete. Que si tiene miedo tú, que no va. No, no tengo miedo. ¡No, no vaya! No, compórtese como que marido mío, carajo. El mercado. Yo no busco nada aquí. Lo mío es bregar con computadoras. Primo, suelte esa vaina de la máquina, que es el problema suyo, por eso que usted ni mujer tiene. Sí, pero yo no creo tampoco que sea buena idea de que nosotros nos metamos aquí. Ah, pero aquí tengo yo que pararme a comprar unas cuantas cositas que necesito para el colmado. Por cierto, ustedes sabían que yo tengo un colmado, ¿verdad? ¿Y por qué tú no viniste solo? Si vengo solo, tengo que pagar pasaje. Eso lo agarro yo, lo ahorro y se lo abono a la cuenta. ¿Y a quién tú le debes? A mí. Me puse a estarme cogiendo fiado y ahora no sé cómo voy a salir de eso. Me sobregiré. La corrida fue para que nos pusiéramos la. No, lo que pasa es que yo conozco a la gente Fernández y él sabe que nosotros sabemos. Ajá. Y si él sabe que nosotros sabemos y nosotros sabemos que él sabe. Ya usted sabe. Mañana mismo tenemos que denunciarlo con la policía. Claro. Buen día, mi coronel. Buen día. Buenos días, Rodríguez. Pimentel. Muchas gracias, señor. Buen día, respetuosamente vinimos a denunciar a alguien. En este momento tiene que estar agarrado ya, esposado, cantando por lo de Víctor y por lo de la herencia. Que yo prefiero que cante lo de la herencia y lo de Víctor lo podemos dejar para después. Y fuera Peralta, que fuera culpable, sin jalarle un pelo, estuviera cantando todos los boleros de Juan Gabriel. Óyela ahí, tu real zozobra 011 en Twitter y Facebook. Y tus redes, mi amor. Yo no entiendo lo que ustedes me están diciendo. Sí, señor, lo que pasa es que en esta unidad hay un agente que está cometiendo una falta muy, pero muy grave. Y creemos que hasta de asesinato. Pero eso es algo gravísimo. Dígame inmediatamente de quién se trata y qué pruebas ustedes tienen para eso. Coronel, me dijeron que usted me había llamado. No. Tus compañeros me estaban informando de un agente que ellos creen que ha incurrido en asesinato. Me gustaría que personalmente te encargara de esa investigación. Muchas gracias, mi coronel. Entiendo que es una situación muy delicada. Y si hay un agente de aquí que está metido en esa situación, eso puede salpicar a toda esta unidad. Eso creo yo. Póngase a disposición del agente Fernández. Me mantienen informado de todo el pormenor. Sí, señor. Acompáñeme al coronel Paulino, por favor. Sí, señor. Se nos fue el hombre. ¿Qué diablo vamos a hacer ahora, Pimentel, eh? Bueno, ¿y qué policías son estos, hombre? Hey, más respeto, señor, ¿eh? Pero es que en este momento nosotros debimos ya haber agarrado ese hombre. Pero claro. Ahora él sabe que usted está contra él. ¡Claro! Debemos atraparlo. ¡Claro! Si el tipo es jefe de ustedes, ¿cómo ustedes van a utilizar los recursos de la misma policía para atraparlo? No, ¡claro! No, 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 no. Que en esto solo estamos Pimentel y yo. Dentro de la policía tenemos a alguien que nos está colaborando. Por eso definitivamente creo que vamos a necesitar de ustedes y armar un equipito. El equipito nosotros está armado todo el tiempo, hermano. ¡Claro!
Bueno, pues esta noche nos reunimos y ejecutamos de inmediato. Claro. Esta noche, 8:30 en la escala de Richter. Necesitamos una logística. Tengo algunos dispositivos tecnológicos. Sí, pero eso no es suficiente. Necesitamos armas de fuego y otros recursos. Pero venga acá, y no es rescatar una herencia y buscar al viejo Don Víctor. Fue una guerra en Siria que vamos a hacer, yo no lo sabía. ¡Fuera los rusos de Siria! Pero ven acá, no es apendejándote que tú estás. Por favor. ¿Soy chofer? Yo también soy chofer, pero no manejo tan rápido como tú, porque las velocidades no me gustan. Bueno, el plan es este. Escucha, atención todas las unidades, todo el mundo debe ir detrás de nosotros, repito, todo el mundo debe ir detrás de nosotros. Aquí estamos todos nosotros atentos, aquí no hay nadie nervioso ni nada. Copiado. Pero ¿y por qué nosotros tenemos que ir atrás y no adelante? Amor, porque ellos son los que dan las instrucciones y nosotros obedecemos. Pero nosotros somos los de los cuartos. ¿De quién es la herencia? ¿No es de nosotros? ¿Qué cuarto ni cuarto? Nosotros aquí somos invitados. Ellos son los onclú y nosotros somos los visitantes, por favor. Aló. Estamos aquí en la casa campestre. Más fuerte, que no le escucho. Estamos aquí en la casa campestre. Pero oye, la orden es capturarlo a ustedes. Agente, vamos con el plan como lo ensayamos. Hay que marear a Fernández. Ok, perfecto. Muchas gracias por la información, pero ya nosotros vamos de camino. Ok. Ojalá y esas unidades que conseguimos lleguen a tiempo a la casa campestre. Mire, esta es la ubicación donde están ellos. Buen trabajo, agente. Óigame bien, mande dos patrullas para que agarren a esos frecos. Hagan el procedimiento de captura correctamente. Vamos, dele. Sí, señor. Con permiso. Esto no es lo que parece. Atención, atención, casi vamos llegando casi, atención. Ay no, que no lleguemos, yo estoy nervioso. Exactamente, cuando yo lo dije nadie me hizo caso. Bien, chico. Ay, comando, déjeme ir. Voy a decir que no vi nada. Pero es que usted no vio nada. Pues entonces, si no vi nada, déjeme ir. ¿Cómo fue que llegaron aquí? Equipo, necesito que se vayan dos por el frente, dos por el lateral derecho y dos por el lateral izquierdo. ¿Me copian? Hay que tener precaución. Esa gente allá adentro tiene que estar bien armada. Atención, equipo. Voy a decir una cosa y espero que me escuchen porque no voy a repetir. Se van dos por el frente, dos por el lateral derecho, dos por el lateral izquierdo, ¿ok? Y nosotros tenemos que desmontarnos. Yo activaré los dispositivos desde aquí. Yo ayudo al chino. Señores, pero ¿qué miedo es el de ustedes? Porque ¿qué nos puede pasar a nosotros? Que nos den par de tiros y no tenemos seguro. ¿Qué más? Vamos a darle. Somos un equipo. Aquí me quedo yo cuidando este carro para que no haya peligro. ¿Cómo que tú te quedas cuidando el carro, buen mamita? Bien me lo dijo mi mamá, que usted no sirve para nada, mamita. ¿A quién tú le estás diciendo, mamita? Es loca que te está volviendo. ¿Por qué tu mamá no dice lo que tiene que decir? Que tiene los dientes echados para adelante porque se lo vive chupando en condillo. Oye, ¿eh? No hable de mi mamá. Yo hablo. No hable de cuidado, mi mamá. Cuidado, no que estoy cuidando del carro. Diablo, alguien se pasó de boca floja. Esta es la definición de albacea. Persona encargada de hacer cumplir la última voluntad del difunto y custodiar los bienes. ¡Ah!
El albacea es designado por el testador y será encargado de administrar. Vámonos, que no hay nadie. Váyanse por ahí. Aquí está. ¿El tío? No, la cocina. Señores, no podemos dejar salir a nadie de aquí, ¿eh? Se lo haré. Tumbaré la energía. Y perfecto, túmbala inmediatamente. No, mejor préndela. No. Mejor que la apague, porque oscuro hace esa gente desde allá no nos venga nuestro hacia adentro. No, que la prenda. Mi amor, ¿pero para qué queremos luz aquí? Nosotros la estamos apagando. Hermano, que la prenda. Que la apague, hermana, oscuro es mejor. Que la prenda, que no creo que está oscuro. No importa, mi amor, vamos a echarlo a votación. Digo, el problema es que si votamos no se nos va a ver la mano en esta oscuridad. Sí, que la apaguen entonces. Equipito, ahí va, energía tumbada. Bullón, préndela de inmediato, ya. Sanda más. No sé qué pasa, pero... No pudo controlarlo. Ay, ¿y qué pasó ahora? Esta luz bipolar que tiene esta casa, que prendía para acá, vámonos de aquí. Ya, deja el miedo. Miren, aquí no hay nada, vamos a buscar por este lado. No, vámonos por aquí. Dime, bonito, ¿te fuiste en ese tiempo ahora? ¿Por otra puerta va a salir? Mira, muchacho, camina por aquí como un hombre. Te odio, yo no aguanto esta vaina. En la cocina hay un salami, ¿lo dejamos? Entonces, si no hubiesen familiares o no se presentaran los beneficiarios, el albacea se queda con todo. El abogado. Mira, no se murió ese desgraciado. Y esta señora debe ser... Argentina, apaga la luz y tráncate en la casa. Ahí aparecieron esta gente seguro para averiguar lo de la herencia. Por nada del mundo se le puede permitir. Ah, señora, disculpe. Sonaron las alarmas y vinimos lo antes posible. Identifíquese, por favor. Argentina. Mi nombre es Argentina. Pero aquí no ha pasado nada. Fernández. ¡Ay, no me maten! Yo soy inocente. No le da vergüenza a usted, ¿eh? Un agente queriendo quedarse con una herencia ajena. Ignacio F. Fernández. Ángela Jiménez, quisiera saber si usted puede venir mañana, jueves 14, aquí a mi oficina, a las 10:30 de la mañana, para que ultimemos los detalles del testamento, como lo dispuso don Marcelo antes de morir. Confirmado, entonces. Perfecto. Ya sabemos que viene mañana. Ahora vamos en el plan. Ignacio F. de Fernández es el padre del agente Julio César Fernández. ¡Bingo! Óigame, yo tengo todo controlado. Nadie va a investigar nada.
sí, ay, Dios mío, yo me voy de aquí. Dios mío, ellos lo tenían bien planificado. ¡Esos zorros! Claro. Fernández montó todo un bulto como si de verdad estaba investigando. Bah. ¿Ustedes vieron esa pareja que salió ahí? Tan sospechoso. Quiero todos los detalles de ellos. Yo sabía. Por eso yo le decía que ellos no seguían los pasos. Es que yo soy demasiado duro en hackeo. Yo estoy contigo, yo estoy de acuerdo. Tú y yo pensamos igual. Gracias, equipito. Sin ustedes eso no hubiera sido posible. ¡Ay, qué lindo! Felices y contentos por haber liberado a don Víctor. Pero ahora la parte más importante para que estemos más unidos es que hay que repartir los chelitos porque no estamos haciendo lo loco. Señores, muchas gracias a todos por venir. ¿Pasó algo? ¿Usted nos citó aquí? Sí, lo que pasa es que estamos en una fase de investigación muy compleja a nivel internacional y robo de identidad, sustracción de altas sumas de dinero y robo de información muy confidencial. Y el agente Pimentel y yo queríamos saber si podíamos contar con ustedes. ¿Con nosotros? El equipito. Me llamo Suel. Pero me va a matar. Chacho, primo. ¿Qué te pasa? 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 Coño, no puedo decir eso. Es que no. Hey, muchacho, mi primo. Pero no me va, coño, bro. Coño, bro. Muchacho, Mi primo. Ok, mucho. Pero, ¿qué hace? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No vamos a poder. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pero no lo digas así, es muy sencillo. Solamente necesito los códigos referenciales del sistema operativo. Perdón. ¿Qué te pasa? Chino, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, Chino? ¿Qué te pasa, Chino? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Señores, esta fue la película.
Ya ustedes saben, esperamos que hayan disfrutado y esperen la segunda parte. Si Dios quiere, con Dios delante. Juntos siempre, pero necesitamos, los reales compañeros. Necesitamos ver a Robert La Salsa y al insuperable, el Doblufel. Una deuda de 20 mil pesos. Ay. Loco por el doblar insuperable. No, me voy. 3, 2, 1, acción.